qué tal queridísimos amigos de entre artistas radio y tv bueno una vez más estamos aquí con todos ustedes queridos televidentes radio escuchas y lectores y bueno pues les traemos una gran sorpresa nuevamente en este subprograma porque tenemos a un invitado muy especial para mí un gran amigo de hace muchos años que aparte también él les trae una gran sorpresa carlos ventimille okay. sí. muchas gracias buenos días Buenos días, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por venir a este espacio. Al contrario, gracias por la invitación. Siempre es un placer, siempre sí. es un placer tenerte aquí, aparte de ser amigos. Sí, claro. Ya de muchos años. Muchos, más de 20. Sí, de hecho, sí. pero dejémoslo así, <laughs> seguimos en los 20, también nosotros. Y bueno, pues vamos a hablar de, de un poco de ti. Sí. Eh, bueno, tú fuiste... Bueno, yo trabajé en diferentes empresas, soy ingeniero industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, casado, con tres hijos, y, este, y nacido en la Ciudad de México, nos venimos a Guadalajara por trabajo en el año 99, principios del 2000, y, este, y trabajé en diferentes empresas automotriz, metalmecánica, en electrónica, muchos años, y recientemente me, me acabo de retirar, y me ha dado tiempo para, para algo que siempre me gustó, que es escribir, y empezar a hacer mis libros, y empezar a escribir, y bueno, ya, ya salió el segundo, y, y estamos muy contentos con eso. Excelente, ¿no? Y aparte, bueno, tú siempre desarrollaste, fuiste creciendo mucho en las empresas y pues tuviste puestos altos en los que tú sí, pues manejabas mucho personal, mucha experiencia Así es. que adquiriste, ¿no? Que bueno, de eso vienen tratando algunos de tus libros. Afortunadamente, efectivamente, el primer libro fue eh, relacionado con mis experiencias en manejo de grupos de proyectos y es a lo que me dedico, a la consultoría eh, industrial. A buscar los proyectos de mejora continua. Sí, soy convencido de que el éxito de las empresas está en su personal y, y creo que con personal motivado y bien dirigido se pueden obtener buenos resultados. Y eso es lo que doy a en diferentes empresas. Tengo mi página web, www.ventimillac.com. Es una consultoría este, eh, pues para, para buscar el, extraer el potencial de la gente en, trabajos, en proyectos de mejora continua. Pues yo estoy muy de acuerdo contigo porque creo que eso. Pues le falta ahorita mucho a las empresas, ¿no? Se ha perdido un poco ese interés de las empresas hacia con sus empleados, ¿no? Yo creo que todas lo manejan, a veces este, lo dicen más de lo que lo hacen y, y el objetivo es extraer. Ahora tenemos una, un cambio importante porque el personal joven, es los millennials, eh, van demasiado rápido, entonces sí. la rotación es altísima. Entonces a la gente la debes tener muy motivada para que pueda... Eh, para poder sacar lo mejor de cada uno. Y si no tienen proyectos, si no están interesados, si el trabajo se vuelve rutinario, se aburren y se van. Entonces la rotación tan alta de los muchachos actualmente te obliga como ejecutivo a buscar que la gente esté pensando todo el tiempo, que esté desarrollando ideas, que sea creativo. Pues sí, sí. Y bueno, quería yo comentarte una anécdota que me pasó el otro día. Como experto, me gustaría saber tú qué opinas de esto. Yo llegué a una tienda de... Pues electrónica y que venden aparatos electrónicos, estéreos, televisores, etcétera, etcétera, por no decir el nombre. Bueno, no quemarlas, no tanto por la publicidad, no. sino para no quemarla Yo llego con mi celular. Disculpe, señorita, eh, vi en su página este producto. ¿Lo tienes? Es la página de Estados Unidos. Perdón, señorita. Viene en español y cómo me va a meter a la de Estados Unidos si estamos en México. Digo, creo que me metí a la que dice punto mx. .com. Pues no sé, ese, ese aquí en esta sucursal no lo tenemos. Bueno, para mí, bueno, en, en el punto número uno, que ahorita me gustaría tu opinión, es ir a atención a clientes, ir con el gerente, oye, disculpa, ¿me puede checar en qué sucursal sí tenemos este producto? Claro. Segundo, agarré un producto que vi, que quería comprar también, voy a la hay dos cajas, me pongo en la del lado derecho, no estaba el cajero llega toma el producto se va a la caja izquierda pues yo me quedo así me acerco y nomás me dices tanto le doy la tarjeta la mete en la terminal se mete la mano en la bolsa medio se encorva y se se, se deja caer y así nomás pero ni el buenas tardes sí. buenas tardes caballero le atiendo de este lado por favor pase usted bueno para mí no es claro. como la manera en que yo más bien un manejo, ¿no? Por supuesto. O esperas por lo menos un buenas tardes, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que todo el mundo de los negocios depende de los clientes. Y si no tienes el espíritu de atender a los clientes, eh, no vas a prosperar. En los cursos que tomamos de Six Sigma y de Lean Manufacturing, todo el enfoque es a la voz del cliente, a, a ver qué es lo que requiere el cliente. El benchmarking que habla de la comparación para buscar los mejores siempre es atención al cliente. El, el concepto de exceder las expectativas de los clientes es lo que manejaban las empresas automotrices y ha generado la competencia. Que antes no lo veías, tú ves actualmente en todas las automotrices que tienes un, un servicio de calidad, pero hace años, en los 80, era el dolor de cabeza porque se encargaban de vender la unidad, pero no les importaba el servicio post -venta. La competencia al llegar los autos japoneses provocó que las empresas americanas aprendieran esa parte, pero desgraciadamente no ha llegado a todos los niveles. Mismo en hoteles ves que no es luego el, el lujo que espera, se me tocó también, tampoco voy a decir el nombre de un hotel en, en Manzanillo, que no fue el deseado, jamás volví, inclusive mandé un, un escrito de lo que no había parecido y ni siquiera tuvieron la atención de contestar. Entonces yo creo que tienes razón, el, el cliente puede escoger a dónde ir a comprar ¿A su ir? producto. Exactamente. Pero bueno, es falta de capacitación del personal, yo creo que si no seleccionas al personal y no lo tienes motivado, y por eso en lo que me dedico yo en la consultoría es a trabajar con la mentalidad de la gente, con, con, con el grupo de trabajo. Recientemente me certifiqué como coach integral en, en Club Intuición este, con, con, con el equipo de Cuauhtliarao. Y, este, y realmente es una, una visión muy interesante porque lo que busca en el coaching es que la persona eh, dé la solución a los problemas, no decirles qué hacer. Entonces, todos esos conceptos son los que manejo en mi consultoría y la culmino con mi libro, que es El pensamiento efectivo. Eh, tuve la fortuna de, de liderar tres o cuatro proyectos de mejora continua en empresas transnacionales que fueron exitosos y que varios de ellos a la fecha prevalecen. Y aquí explico un poquito la metodología, pero todo es trabajo en equipo, eh, el, pero, pero de verdad, no, no como dicen, sí se sí, 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 trabajar en equipo, pero a la hora de la hora empiezan las diferencias. El trabajo en equipo es importante y el control de las actividades, que las tareas se cumplan, la puntualidad. Hablo mucho de esos temas en, en este libro, que es en el que me apoyo para, para mis consultorias. Pues sí, ¿y tú crees que esto tenga que ver, o sea, las responsabilidades del CEO o del gerente? Porque en realidad, bueno, yo por decir, en esta tienda yo me acerqué al gerente y le comenté, oye, disculpa, ¿te puedo hacer una sugerencia? Sí, claro. Mira, con todo respeto, es un punto de vista de un cliente, no es ni reclamo, no lo tomes a mal, sí. pero es un punto de vista muy bueno que te voy a hacer, ¿no? Pues dime, en primer lugar... Si no quieren, porque eran las once de la mañana, dijeras son las nueve, están, están cansados. cansados, trabajaron todo el día, estuvo la tienda llena, no, exactamente cuando abrió fui. Bueno, no se habían despertado entonces. A lo mejor, <laughs> pero pero es que esa actitud, digo de, ah es que es la página de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué, ¿qué hizo no, el gerente? Sí me, me me tomó muy muy atento, muy amable y me dijo no, muchísimas gracias, voy a tomarlo en cuenta y sí voy a hablar con mis empleados. Uh -huh. Este, y sí vi que se acercó y sí como que le comentó a la chava que me dijo lo de la página Ajá. pero digo eh, a fin de cuentas si sí es una es una empresa que es de, de hecho de Estados Unidos pero pues inclusive aunque fuera la americana no eh, ah permíteme señor déjeme ver si la tenemos ese producto aquí en México no sí. o sea para mí es la atención como de siempre el, si el si el empleado de, o sea el el vendedor de piso que le llama no ¿Mm. sabe te acercas a tu gerente mm. cuando el gerente no sabe según yo bueno, te, acer te acercas al 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 que sigue de hacia arriba no sí. y así es, escalar escalones para atender lo más posible al cliente no pero bueno. no no decirle no pues es que yo no sé sí. o eh, pues yo no he visto en ese producto aquí en la tienda pues, señorita si lo venden en sus páginas de claro, ustedes claro. ¿No? no, y si no estás informada, ve y pregunta, o sea, se vale ir a preguntar, no tienes que tener todas las respuestas. Me preguntaba si es del CEO, es del gerente, es de cada gerente, de cada cabeza. Los mandos intermedios. Los, el director general, el CEO lo que busca es eh, dejar la empresa dejar trabajar, la ¿no? Exacto. Dejar la estrategia, decir cuáles son los valores, cuál es la, la política de la empresa y qué es lo que busca. Genera empleos y ya los que tienen que ejecutar son todos los mandos intermedios, desde el gerente, los supervisores. Hay supervisores que tienen dos, tres personas a su cargo y ves excelentes resultados porque es gente que sabe motivar, que está pendiente de, de los resultados de cada persona, que los apoya cuando tienen eh, problemas en, en, hasta los personales, pero es de cada grupo de trabajo. Pues sí, es tomar esos puntos en cuenta, ¿no? Sí. Y las capacitaciones que das no nada más son en Guadalajara, tú puedes ir a cualquier parte de la República. Sí, a cualquier parte, puedo hacer cotización y podemos ir. Actualmente traigo un proyecto en Puebla, una empresa que está fabricando unos robots para la clasificación de ropa en las tiendas. Toda la ropa fabricada en China llega a Estados Unidos y ahí tienen los centros de, de eh, clasificación de la ropa, en donde lo mandan a todas las tiendas a nivel mundial. Eh, estos robots lo que hacen, en lugar de tener personas escaneando y poniendo la ropa en un, una canastilla o en otra y cometiendo errores con el cansancio, el robot no falla, tiene 30 compartimentos y está acomodando la ropa y distribuyendo. Estoy dando asesoría en esta empresa en Puebla que los fabrica este, y es, es lo mismo, es viajar, dar la asesoría, dar el soporte, ya tengo casi un año con ellos, Este puedo ir a cualquier lado. En fin, Excelente, pues vamos a ir a unos pequeños cortes comerciales. Muy bien. Ahorita regresando muchas también gracias. para eh, comentar tus contactos, sí. eh, redes sociales, página web, algún número telefónico, claro. en donde estas empresas te puedan contactar para la asesoría que das. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues queridos televidentes, radio, y lectores, no se nos muevan porque en un momento más regresamos con todos ustedes. Vayan, tómense un rico café. Y sigan aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque les tenemos otra sorpresa más, ¿no? Así Señor es. Carlos. Bueno amigos, regresamos. <laughs> Amigos, ya estamos aquí de regreso con todos ustedes y pues con grandes sorpresas porque tenemos aquí de invitado el señor Carlos Ventimilla que nos trae su libro que ya vimos ahorita El pensamiento efectivo que nos habla un poco de ello y las asesorías que hace empresariales y bueno que también pues las conferencias al público y sí, este, consejos estoy preparando material ya lo, casi lo termino. Para dar 10 módulos de lo que es Lean Manufacturing Six Sigma, el año que entra voy a empezar con esos cursos. Ya en mi página web estaré diciendo los horarios y el lugar, está por definirse, para este, para dar esos cursos, para introducir a toda la gente al concepto de Lean Manufacturing y de Six Sigma, los proyectos de mejora continua, cómo llevarlos de manera exitosa. Perfecto. Y bueno, ahora vamos a platicar de tu nuevo, tu sí. nuevo bebé, tu sí. nuevo hijo. Eh, hace poco, bueno, este lo sacaste más o menos hace un año. Hace un año, y tuve la suerte de estar en la fil presentándolo. Ahí en librerías por Rúa. De 2018, correcto. Y, este, y bueno, pues este año. Eh, Sale este. 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 Un, un este tema nuevo. completamente distinto. Este, después de escribir uno profesional, lo que sí me da vergüenza es el grueso y el tamaño. Este, mucho más delgadito el profesional, y, y este está mucho más grueso, una mucho mayor cantidad, más volumen. Este. Yo. Bueno, de, decían, ¿no? Para trascender debes de, de escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Tuve la suerte de tener tres hijos, planté dos árboles y los vi crecer, ambos en el estado de Morelos, en diferentes localidades. Y ya voy en el segundo libro. Este, este libro nace de mi gusto por contar chistes, creo que lo heredé de mi padre, de hecho le dedico a él, eh, falleció en 2015, Saúl Ventimilla Solís. Eh, mi, mi padre le gustaba mucho contar... Cuentos, cómo le llamaba a los chistes, se los aprendía y le gustaba llegar a contarme alguno en la noche cuando llegaba de, de trabajar y quizá de ahí agarré el gusto y, y creo tener buena memoria, recuerdo varios y un día en una reunión con amigos sale la empezamos a contar otro también le gustaba contar contábamos uno y uno fuimos cambiando de temas y nos aventamos no sé una hora dos horas contando chistes este y de ahí salió la idea que uno me dice oye cuántos te sabes no sé le dije la verdad es que no no los he contado pero como buen ingeniero industrial y que me encanta la estadística, al día siguiente empecé a escri cuentos. escribirlos y apuntarlos en una hoja. No sé, a lo mejor el primer día que lo escribí salieron 50, 70, 100, no sé. Pero después me acordaba de uno, iba a mi lista, lo checaba, no estaba y lo empezaba a anotar. La lista fue creciendo, creciendo y llegó el momento en que o los duplicaba o este o, o ya no me acordaba lo que había escrito, entonces empecé a escribirlo completo en una hoja en Excel. Y le fui poniendo una pestaña, un separador para cada título. La lista creció, no sé, quizá unos 10 años. Pasé los mil chistes. Entonces, este, ya con diferentes temas. Y alguien me dijo, oye, este, pásame tu hoja de Excel. como que no va a tener mucho chiste. O sea, ponerte a leer ahí nada más no, no, no es lo mismo no que, que contarlos. Una, fui a una cena con un cliente americano y este conté un par de chistes en inglés y me dijo este oye este al ah, día siguiente él fue a una tienda comercial de esas que también venden café eh, sin decir el nombre eh, y este me compró un libro de chistes y me lo regaló y dice oye que te gustan los chistes y el, el leer el, el, el libro con un chiste puntos suspensivos bueno o líneas para separar otro chiste otro chiste sin ninguna secuencia no me dejó ningún valor y de ahí me nació la idea de escribir esto en una forma secuencial y, y está contado en primera persona como si fuera mi vida desde que nazco hasta que muero cielo infierno llevando primaria, secundaria, preparatoria universidad eh, mis trabajos obviamente no son reales es chiste tras chiste nada de esto es real a lo mejor uno que otro por ahí se cuela puede ser anecdótico pero ese no lo van a saber y este y realmente lo que busqué fue que, que tuviera una secuencia que fuera una especie de novela Quedó divertido. Esperemos que los que se animen a comprarlo les guste. Claro que sí, va a estar muy bueno. Y pues aquí lo tenemos, amigos. Y aparte, bueno, lo vas a presentar en la fila este año también con, sí. con Liberdades por Rúa. Liberdades por Rúa, vamos a estar en el stand de Por Rúa. Todavía no me definen el día y la hora, pero va a estar ahí en, en Por Rúa. Lo van a poder encontrar en la fila. Excelente, o sea, todos los días ahí va a estar a la venta. Sí, todos los días va a estar en la venta. Y próximamente te dan fecha para presentación. Correctamente. Qué bueno, también ahí, me imagino en tus redes sociales, en Facebook, digo en tu página, ahí va a estar la, la fecha. Sí. Y pues nos avisas para también replicarla con, aquí en el programa. Con todo gusto. Bueno, amigos, ¿la vida es un chiste o varios, no? Así es. Platícanos por qué el título. Precisamente por la secuencia que lleva de que es una vida, Te digo, inclusive al principio hablaba de Carlitos, era Carlitos esto, pero cuando empecé a ver algunos subidos de tono que podían afectar a, a mamá, a papá, a mis hermanos, eh, después a, a esposa, a hijos, porque estaban medio pesaditos, mejor le cambié el nombre a Pepito, al cabo él ya está más quemado que yo. <laughs> sí, verdad. Pero creo ya, que me, tú y, me habías platicado algo del de de, significado de, de, de ¿no? Del, del ovarios, bueno está un poco más fuerte, se puede contar en tu programa. Sí, claro, Parece adelante. Que, 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 quién tiene más huevos, el hombre o la mujer, dice el hombre, porque digo la mujer, porque el hombre tiene dos y la mujer tiene dos ovarios. Entonces de ahí de un chiste precisamente sale Este el, el, el título. título. Excelente. No y por la portada también padrísima. Estamos viendo por acá atrás también una sonrisa riéndose. Sí, y más o menos este libro, ¿cuántos chistes manejaste aquí? No los he contado. Yo creo que andará por los 700. Traté de hacer una depuración. Wow. Algunos de los chistes no muy simpático, a lo mejor que es que es, que es mejor contarlo en vivo. Algunos de esos que es actuado, pues no, no tenía cabida. Quité algunos que fueran poco más vulgares o algo. No está este, no es para niños. Es recomendable el B15, digamos, para mayores de 16 y 17 años, porque sí trae. Eh, temas un, poco fuertes. un poco fuerte, pero sin llegar a lo vulgar. Excelente. Y aparte, bueno, en cualquier librería por Rúa también lo pueden encontrar Exacto, en a nivel nacional. A nivel nacional está la distribución. Recientemente, ahorita está, creo que en 32 localidades ya, ya la distribución. Y, este, y tenemos también a la venta en Guadalajara, en Club Intuición, que está en Plaza Eximoda, a un lado de los Pasaportes, en donde dan los cursos de. De, del equipo de Out, se llama Club Intuición, y ahí también lo tenemos a la venta. Excelente. ¿Y costo? ¿Qué costo estás manejando al público? Está en 280 pesos, que creo que sí lo vale. Excelente, sí, pues es un excelente precio, es un libro muy grueso, estamos viendo, y más o menos nos cuentas 700 chistes, sí. pues, es, pues es bastante. Creo ¿no? que es... se van a reír un rato, son más de sí. 300 hojas, y este... Y vaya, se acerca la época navideña, para el que no sepa qué regalar a algún amigo, creo que. Un buen chiste. Es un buen chiste. Yo, uno de los recuerdos este, que tengo de, de regalos, cuando me casé, un amigo nos regaló la revista Selecciones. Y este fue algo muy curioso porque mantuve la suscripción, tengo ya 40 años, 30, bueno, 38 años de, de, de cliente, y mantuve eso, creo, creo que es. Un regalo original de esos que se te quedan grabados. pues Creo que este puede ser un regalo original para un buen amigo ahora en la época navideña y no tan costoso. Para esos intercambios de, de menos de 500 pesos puedes dar un buen regalo. Así es. Pues ya escucharon amigos, por favor vayan a su librería por Rúa, más cercana. Recuerden que, pues sí, más o menos son como 32, 35 sucursales a nivel nacional, sí. que estamos hablando desde el Bajío, la zona Regio Monterrey. Eh, acá para la costa de Veracruz, también tiene en, en Cancún, Acapulco, la Ciudad de México, pues no se diga, ahí lo, hay varias. Toluca, ahí está León, San Luis Potosí. Sí, así que también allá, mis queridos amigos de Tepic, que les mandamos un gran abrazo. Vayan y compren su libro allá, Forum Tepic, por Porrúa, segundo piso. Ahí van a encontrar La vida es un chiste o varios. que también bueno el pensamiento efectivo, pues efectivamente también ahí lo encontramos en Porrúa, ¿no? Sí, también. Creo que estaba agotado ya en algunas sucursales, pero me pueden escribir en página web y este y, y le pedimos a Porrua que vuelva a surtirlos. A surtirlos, excelente. Me parece muy muy bien. Y bueno, pues también. Eh, ¿Qué más nos puedes contar? ¿Qué, ¿Qué, algún consejo que le puedas dar a los, sobre todo, mira, a los jóvenes, porque los empresarios, bueno, pues ya somos tiburones, ¿no? pero los jóvenes que van van por ese camino y quieren ser un CEO, su sueño es pues hay muchos jóvenes que ahorita como lo dices tienen la inquietud y rápido, pero hay unos que saben manejarse, manejar su tiempo, su pasión, se saben manejar este ¿cómo te diré? pues respectivamente a lo que quieren. Sí. O sea, tienen un objetivo, porque también he conocido a muchos jóvenes que me dicen, no, oh, César puso una empresa y a los seis meses la están cerrando, pues por el hecho de que dicen, es que no me ha funcionado, no me ha dejado. Yo me acuerdo, bueno, cuando yo puse mi primera empresa a los 17 años, algo que me, me quedó muy marcado y aprendí, es que el primer año es de inversión, 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 uh -huh. y el primer, <coughs> el primer año es como el de Cáliz, el segundo año es de recuperación. Y del segundo año en adelante Si libraste a los dos primeros para Es para. como dicen el matrimonio <laughs> Si pasas los dos primeros años, ahí te quedas en el matrimonio es difícil el primero Los demás son insoportables Así es, y no bueno, no es yo como publicista Que fui 11 años Algo que sí le hago mucho hincapié A la gente es que, bueno, la mercadotecnia Es muy importante, ¿no? Sí. Que mucha gente le tiene miedo, es que no sirve Es que eh, pagar, bueno, hay que saber Tener una buena estrategia también hay que saber No bien nomás aventarla. la... ¿no? Este, pero sí tener una buena estrategia para continuar claro. en ese camino, ¿no? Sí, hay que saber vender. Pero, ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte comercial? Y hablamos de eso. Y le dejamos un gran mensaje a los jóvenes de hoy en día. Con todo gusto. Muy Excelente. Bien. Bueno, queridos amigos, televidentes, radioescuchas, lectores, no se muevan de su lugar. De su asiento, porque en un momento más regresamos con todos ustedes. Recuerden, estamos en este subprograma entre Artistas Radio y TV con César Suri y el señor Carlos Ventimille. Regresamos. Estamos aquí de regreso con todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en este su canal, Entre Artistas Radio y TV, con su conductor César Suri y nuestro gran invitado Carlos Ventimille. Gracias. Bueno, pues Carlos. Eh, no, el... Me preguntabas del consejo a sí. los jóvenes. Aquí lo que me da risa es que tú hables de los jóvenes cuando él es amigo de mi hija, pero bueno, nada más <laughs> para que vean la diferencia de edad, hasta dónde me llevaste a mí, si tú ya no te sientes joven. Yo creo que a los jóvenes es que sigan su sueño que busquen su realización, lo que les gusta hacer, que vivan con pasión su trabajo y a lo que se dediquen. Yo fui del estilo conservador, de seguir una carrera profesional, estudiar, casarme, tener hijos, dedicarme a, al trabajo, ir subiendo niveles. Eh, no fui empresario, no busqué poner mi negocio y me fue bien, creo que fue eh, exitosa. Pudo ser más, no lo sé, esas ya son circunstancias que se dan, a veces la política no la sabes manejar o las situaciones pero este pero igual es exitoso el que quiere poner su negocio y buscar su propio, su propio crecimiento lo importante es seguir su sueño y, y disfrutar lo que hace cada uno y tener perseverancia no definitivo luego los chavos se desesperan bueno a mí también me ha tocado muchos que me piden el consejo y a los cuatro seis meses te digo ya, ya, ya están no buscando vienes. otra cosa y les digo bueno y qué pasó con lo que entrenaba ah, pues es que ya, ya 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 vi otra cosa que me gustó más y bueno pues la idea es Sí, como ir buscando, ¿no? Ir como probando, ¿no? Es ¿Qué? como la comida. Pruebas algo, no te gusta, pues es lo que sigue. Exacto. Pero también te, ser constante, ¿no? Y perseverante. Y en los proyectos de mejora continua, exactamente. El éxito es el control y el seguimiento a las tareas que se van dictando. Si tú dejas actividades y no se cumplen, se van posponiendo fechas, es donde fracasan los proyectos. Ok. Y recordar, bueno, también a nuestro querido público, ¿Qué tipo de asesorías das? Bueno, la asesoría principalmente es en productividad, en mejora continua. Eh, puede ser en supply chain, puede ser en los problemas operativos, en calidad, eh, en áreas comerciales. Eh, recientemente asesoramos una empresa de productos químicos. Eh, no hay, puede ser de hotelería, puede ser de servicios, porque el enfoque al cliente, eh, la asesoría es precisamente a trabajar con los equipos de trabajo. No soy descubridor del hilo negro, realmente lo que busco es entender la situación de la empresa, ver cuáles son las áreas de oportunidad y trabajar con los equipos en que vayan mejorando la solución la tiene que dar cada equipo de trabajo. Yo no voy a decirles qué es lo que tienen que hacer, ellos son los que saben qué hacer. Yo lo que les voy a enseñar es la metodología para que puedan extraer lo mejor de cada una de sus personas y poder dar mejores resultados. Perfecto. Y por recordar, recordar a nuestros queridos televidentes el pensamiento efectivo, abriendo brechas y la productividad que bueno como dices no tenemos que tener bastante productividad Exacto. para seguir creciendo sí, y la mejora continua es eso es, si si ya alcanzaste un un objetivo ir uno más agresivo la gente me pregunta qué sería una meta eh, la, los objetivos deben de ser smart que es este, la palabra en inglés inteligente pero que que sus siglas significa que tiene que ser eh, inteligente que, pero que tiene que ser agresivo alcanzable eh, el objetivo tiene que tener un, una meta eh, que, que busque de la gente el, el eh, ¿cómo se llama? extraer lo mejor de cada uno. Eh, me decían, bueno, ¿qué, ¿qué meta le puedes poner a una, una empresa que está trabajando al 60% de productividad? Bueno, trae un gap de 40% todavía por mejorar, lo, lo bueno al doble, lo malo a la mitad. Entonces, si estás al 60, vete al 80. Cuando alcances el 80, busca el 90. Ese gap de 80 para 100, son 20, busca el 90. Cuando estés en 90, busca el 95. En cuestiones negativas, que tenga un desperdicio de material de un 8%, busca bajarlo a 4%. Cuando estés en 4, busca bajarlo a 2%. Son metas alcanzables, pero retadoras, y, y que buscan que la gente vea que puede alcanzar la meta. Si le pones una meta que alguien que está al 60% llevarlo al 90%, cuando vean que no lo alcanza, se van a desmotivar. Entonces, eso es lo que trabajo con los equipos, con la gente. Primero, en, en identificar los métricos que realmente van a dar este, eh, visión de lo que estamos buscando y posteriormente trabajar para, para alcanzarlo, analizando las, eh, la, las situaciones que están provocando el que no estés alcanzando ese objetivo. No, pues excelente, la verdad que maravilloso, maravilloso. Digo, parte de que. Nos conocemos, como dices, hace más de 20 sí. años que tengo 25. Sí. No, no te creas, pero... ¿De cuántos naciste? Si tienes 25, ¿de cuántos naciste? De tres. No, la verdad digo, este, pues sí, como dices, yo digo, hablo de joven. Bueno, yo también tuve una escuela muy vieja gracias a mis padres. Pues me educaron como un, un hombre de, yo creo, de los años 30, ¿no? Don, pues ya que le digo a usted, don Carlos, sí. hablo mucho de usted. Yo voy en la calle y no es de, hey, oye, güey, me regalas tu hora, sí. no, disculpe caballero, me podría regalar su hora, por favor. Son cosas que también se ven mucho, ¿no? Sí. Como dices, que van cambiando también en una empresa. Uh -huh. Entran los chavos, una nueva ideología, una nueva educación, un nuevo pensamiento. Sí. Ya no es como antes, ya no buscan eh, pues esas oportunidades que se nos Daban antes que uh -huh. decía papá: o estudias una carrera o te me largas. Sí. Entonces era eso, ¿no? De que terminabas tu carrera y ya. Papá sí. te decía: pues ya me cumpliste a mí, cúmplete a ti, ¿no? El correcto. Que es lo que, lo que también debemos, aparte de cumplirle a nuestros padres, que nos dan la vida, nos dan un techo, nos dan educación, pues también nos tenemos que cumplir a nosotros mismos, ¿no? ¿Sí? y es importante empezar por la puntualidad ves que la gente no llega a tiempo a sus citas a sus juntas de trabajo eh, es, es algo que nos hemos hecho mala fama los mexicanos y que tenemos que cambiar tenemos que empezar por ser puntuales y cumplir con las, las tareas que si nos comprometemos a algo cumplirlo así es pues seguir adelante y bueno también hablábamos aquí de la vida es un chiste o varios que bueno pues también pues la vida no es tal cual un chiste pero, o sea, bueno, dependiendo, ¿no? Hay chistes malos, hay chistes buenos. Claro. O sea, pero, pero la vida sí se trata de disfrutar, ¿no? Disfrutar, ser alegres. Yo siempre es por decir, una vez le dije a eh, un, un entrevistado en una entrevista que yo lo que hago en las mañanas, no soy cantante, no sé cantar, quise hacerlo para una novela que escribí. Eh, unas canciones que van a venir pero la verdad es yo siento que no tengo esa voz de cantante a lo mejor existen softwares que te cambien la voz pero no es la idea sí. la idea es ser lo más natural que se pueda pero yo en las mañanas pongo mi playlist y me pongo a cantar este mientras me voy a bañar mientras me visto mientras me arreglo mientras voy a bajar a tomarme mi café o cuando estoy en la computadora me gusta me gusta poner música y estar acá moviéndome trabajando no sí. Porque yo creo que la vida, pues es eso, ¿no? Como dice, guau, el chiste de la vida. Uh -huh. Que el chiste de la vida, uh -huh. pues es una vida alegre, ¿no? Exactamente. Si sí alcancé a ver los silbidos de los vecinos ahora que te bañabas cuando llegué. <laughs> Son los únicos que se pueden quejar. <laughs> pues sí, sí, ¿no? Que eh, dice, ya cállate, sí. ¿no? eh, A ver a qué hora se calla. No, pero la verdad, digo, muy interesante sí. este <laughs> esta trayectoria, este nuevo este nuevo libro tanto como el pasado algo distinto y, y estamos trabajando en el nuevo ya empezamos a trabajar porque este no puedo quedarme quieto estoy retirado pensionado pero no este no amarrado no amarrado ¿no? entonces me divierto juego al tenis disfruto de la familia tengo más tiempo doy mis asesorias... y me, de, me queda tiempo para escribir entonces, eso es bueno estamos escribiendo es el bueno. tercero aparte es, de que la escritura es una muy muy buena herramienta para pues agilizar la mente no ¿Sí? o sea es bueno a mí me comentaron una vez que leer, tanto leer como escribir, nos ayuda mucho a mantener nuestra memoria, Así prevenir es. el Alzheimer. ¿Te dijeron leer o leer? leer, Leer. Ah, es que hay algunos políticos que dicen leer. ¿Tú? Te lo dijeron bien. <laughs> no digo nombres. <laughs> Pues sí, y bueno, pues recordarle a nuestros queridos televidentes. Recuerden, amigos, los pueden encontrar en Librerías por Rúa a nivel nacional. Y en Club Intuición. Y en Club Intuición con cualquier agua en Plaza Eximoda, al lado, como dices, de los pasaportes. Y anímense a escribir, los que les guste, todo, todos de músicos, poetas y locos tenemos un poco. Anímense a escribir y acuérdense que en la vida, para trascender, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro la bronca está en educar al hijo, en regar el árbol y en vender el libro, pero no pero, pero bueno. Pues mira yo de, yo siempre lo he dicho que también está padre que escribas un libro, a lo mejor no para publicarlo, pero puede ser para ti, para tu familia, sí. a lo mejor la historia de tu familia, si tienes una trascendencia, cualquier vivencia que hayas tenido, exacto, ¿no? Y dejarlo ahí como a quién no le interesan las vivencias de alguien más. Sí, por decir, yo tenía un amigo que escribió un libro para su familia y terminó vendiéndolo, uh -huh. o sea, porque, pues gustó tanto a su familia que dijo, oye, ¿por qué no lo publicas? y terminó publicándolo, ¿no? Muy Entonces, bien. a veces nunca sabemos qué, qué puede pasar. Y, pues, recordar, recordar tus redes sociales. redes sociales, vean, en la página web, www.ventimillac.com y mi celular, 33 13 57 91 73. Tanto para la asesoría empresarial como para pasar un buen rato. Recordar tu celular para aquellos que agarran la pluma y que y la, la, primera, la primera no escribe ¿Sí? y tienes que buscar la segunda. 33 13 57 91 73. Y en las redes sociales, bueno, de hecho en mi página web pueden encontrar el teléfono: es www.ventimillac.com. Ventimilla con doble L. Excelente. Pues estamos en contacto. Gracias. Nos será un placer saber más de tus siguientes proyectos. Por aquí nos veremos. Este nuevo momento. libro que viene, que es una sorpresa para todos. Otro tema diferente, porque yo no me voy a casar con un solo método. Es exacto, hay que tener varios, ¿no? Sí, ese este va a ser diferente. Un abanico de... Varios exactamente. temas, exactamente. Nos seguiremos divirtiendo escribiendo. Así es sí, pues ya estaremos también en la fila. En la fila y te saludarte. Yo te aviso al día. Claro que sí. De hecho ahí vamos a estar toda la producción con Muy José bien. Luis Pérez, Miguel Ángel Ruiz, tu servidor y varios reporteros de tu servidor que estaremos por ahí y será un placer también saludarte por ahí alguna pequeña entrevista ahí. Igual para mí. Eh, un saludo aunque sea a los televidentes, ¿no? Y recordarnos las fechas cuando las tengas sí. para avisarle a nuestros televidentes el día en que estarás dando la gran conferencia de tu nuevo libro y en Librerías por Rúa Muchas en gracias. esta FIL 2019 que ya 21 días para la FIL. Así es. Ya estamos más cerca que lejos amigos. Recuerden, los esperamos ahí en la FIL, Feria Internacional del Libro Guadalajara 2019. Y Librerías por Rúa los espera con los brazos abiertos para que se lleven el pensamiento efectivo y pues de una vez... La vida es un chiste o varios. Así es. Bueno, pues muchas Carlos, gracias, muchas, muchas gracias, gracias a, ti. a ti. Un gran gracias. placer tenerte en este tu programa y ya nos veremos la próxima Así es. para nos sigues contando de este nuevo libro todo, y los proyectos nuevos que sigan encaminando en tu vida. Muchas gracias. Al contrario, es un placer tenerte aquí. Gracias, buen día. Queridos televidentes, radioescuchas, lectores, muchas gracias también a ustedes que nos ven desde su casa, su celular, su iPad, su computadora, la oficina, un café, pero que están del otro lado de la pantalla viéndonos en este subprograma Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, no es un hasta luego, porque esto continúa. Nos vemos pronto. Hasta luego.